¿Cómo estamos? Buenos días, amiguitos. Pues aquí estamos un día más en casa de Herminia. Ay, en la granjita de Herminia. Este aceite de trufa hay que llevárselo a Lewis. Esto todavía no está listo para la recogida de cosecha. Vamos a quitar estos árboles. ¿Os parece? Vamos a quitar este otro. Hoy Herminia está a tope. Ha descansado. Anda. Vamos a ver si hay algo para poner. Bueno, hay un huevito. ¿Qué más? Vamos a ver a los animalitos. ¡Ay! ¡Ha salido un lagarto! Vamos a llamarlo. ¿Cómo llamamos al lagartillo? Paquito. Paquito. Buenos días a todos los bichitos. No, hombre, ¿cómo te vas a comer? ¿Qué pasa, Pringles? Aquí estamos. Nos acaba de nacer un lagartito más. Un señor dinosaurio. Le hemos llamado Paquito. Porque creo que era bastante conveniente. Vamos a dejarlo salir un rato al aire. Así un poquito de amor para todos. Y a ver aquí qué hay. Bueno, nos la llevamos. ¡Uy! Le llevamos la leche. Abrimos aquí. A ver. En 2 días creo que era. Tengo que mirar cuándo es la fiesta esta de que tenemos que llevar nuestras cosas. Vale, esto por aquí. La trufa esta también la voy a poner ahí. Aceite de trufa. A Lewis ya se lo dimos, ¿no? Vale, pues entonces esto, dame. Dame esta trufa. Mira, ves, ya he encontrado otra. Se la ponemos aquí. El aceite de trufa. Anda, la leche. Está esto llenísimo. Bueno, pues vendemos el aceite de trufa. Vamos a hacer una venta rapidita. Esto por aquí. Esto por aquí. Anda, mira, una moradita. Bien, bien, nos viene bien. Uy. Nos viene bien. La regadera la puedo dejar, en verdad. Y el gato ahí acostado para allá. La regadera la voy a dejar aquí. No. Aquí. Y vamos a vender todo esto. Bien, vamos a ver qué nos queda. Solo nos queda pecera, ¿no? Ah, no, el tablón de anuncios nos queda. Vale, la pata de conejo y la granada. Vale, 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 bien. Mm.
Voy a ver cómo va esto. Ya debería estar. Ah, pues no. Pues no está todavía, vaya, fíjate tú. Fíjate tú. Pues no sabría muy bien qué hacer. Voy a poner otro huevo de dinosaurio. Vamos a poner este huevito aquí. Uy, así. Pues muy bien. Voy a ver cómo va el invernadero. Y ya estaría. El invernadero va bien. Va bien, ¿no? Bueno. Estos arbolitos van creciendo. Sí. Vale, van bien, también. Van bien, también. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a coger maderita de aquí. Que necesitamos bastante. Yo creo que voy a mejorar la cabaña cuando ya no pueda meter más barriles. Mejoro la cabaña. Y luego ya compraré una más pequeña para meter lo de las mermeladas. Y también empezamos a hacer ahí mermelada a tope. Vale, entonces necesitaríamos todo eso, madera, piedra y carbón. Por eso necesito bastante madera, por eso tengo aquí plantados todos estos arbolitos. Vamos a recoger esto. Lo vamos a llevar directamente a vender. Esto, esto, esto y esto. Uf, que tenemos poca madera, ¿eh? Necesito madera. Me voy a llevar una coliflor. Por si veo a Maru. Pero básicamente necesito talar árboles. Mira, este me lo puedo llevar. Así que voy a ir de paseo por el pueblo. Hola, Abby, Gail. Hola, Groggy. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Entonces vamos a dar un paseíto. Este no lo puedo quitar. Ese tampoco. Mira, a ti te estaba buscando yo. ¿No? Anda, ya no puedo darle más regalos. Bueno, pues deja que hable con ella. Oye, oye. Nada de nada, de nada, de nada. Una setita por aquí. Este árbol me lo puedo llevar. Espérate, vamos a talarlo así para que caiga hacia el otro lado y por lo menos no perder tantas cosas. Toma. Todo yo ese. ¿Qué? ¿A quién se le ocurre plantar un árbol aquí? Pero bueno. Pues hay un sitio donde se supone que no puedo pasar porque hay un... un pedrusco. Ah, no. ¿Dónde será?
Se supone que hay un pedrusco y por eso no puedo pasar. Y entonces, al hacer la pecera, se desbloquea. Igual es en el desierto de Calico. No lo sé. Ah, pues yo ayer estaba viendo el streaming ese, vamos, entré a ver qué estaban haciendo y tal, pero no me quedé. No sabía que regalaban nada del Odyssey. Y te ha tocado, ¿y qué pasa? Y todavía no tengo beta del valor. A mí me tocó la beta. Ayer estuve jugando un ratillo y... no sé. No sé si a mí ese tipo de juego me gusta. Yo creo que tengo que jugar con amiguis, porque si no, no sé, me aburro un poco. Mira, Iridio. Ah, no, sí. Vamos a picar por aquí. Hola, Gaby. ¿Cómo estamos? Mira, os voy a dar una exclusiva. Después de comer. Sí, seguramente después de comer y después de cenar. Voy a hacer un streaming. Pues no sé si serán de 20 minutitos, 30, no sé muy bien cuánto dura, pero voy a hacer streaming del parchís. Porque Raquel y yo estamos viciadas al parchís, porque hay un parchís, una aplicación en el móvil de parchís que se puede jugar por equipos. Entonces ayer me instalé el Streamlabs para el móvil y tal, y estuve haciendo una prueba, se ve todo bien, a ver, se ve en vertical, pero está gracioso porque puedes poner la cam y puedes poner escenas y mierdas de esas. Total, que le dije a Raquel, ¿y si hacemos streaming del parchís? Venga, vale, no sé qué. O sea que después de comer y después de nada, que siempre nos echamos una partidilla al parchís. Pues ya sabéis, estaremos por aquí jugando al parchís chis chis. ¿No sabes cómo se canjea el drop? Vale, pues seguramente es que creo que te lo tiene que decir, pero básicamente tienes que tener la cuenta, pues en el Odyssey y su Play, ¿no? La cuenta del Uplay vinculada a Twitch. Igual que la del LOL, por ejemplo. La de Riot la tienes que tener para que te den cositas. Vale, vamos a las minas estas. ¿Qué es un reward? Un reward es un premio, ¿no? Una recompensa. Vale, estamos en otoño. Vamos a meter esto por aquí. Esto por aquí. Esto y esto va aquí. Esto va aquí. Va aquí. Va aquí. Vamos a leer esto. Uy. Dice, es una página del libro de M. Jasper. Las criaturas, conocidas por algunos como espíritus del bosque o junimos, aparecen supuestamente en edificios abandonados tras haber ido a sembrar. Por regla general, cuando los humanos los abandonan y la naturaleza comienza a recuperar su territorio, los junimos aparecerán indudablemente. La sabiduría popular mantiene que los junimos presentan algún tipo de afinidad resonante con las piedras preciosas que son depositadas dentro de sus pequeñas chozas. Claro que todas estas afirmaciones proceden de dudosas fuentes no verificadas.
Hasta donde yo sé, la mera existencia de estas criaturas nunca ha sido demostrada. Ya sabemos que existen porque les estamos ayudando. Pues yo, Woody, tú, bien, 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 bien. Aquí estamos. Pues entonces me ha tocado, pero necesito el juego que no tengo. Anda. ¿Y qué se supone que te ha tocado del Odyssey? Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vale. Imagino que te habrá tocado igual, yo que sé, un traje o cualquier mierda de esas, ¿no? No sabes. Uf. Pues a saber. Vale, esto por aquí. Y vamos a vender el aceite de trufa. Vale, ¿qué más, amiguitos? Mira, aquí el cerdito nos ha encontrado una trufa. Que la vamos a poner a hacer aceite, porque me imagino yo... A ver, voy a mirar, ¿vale? La granjita... La trufa... Se vende... Hostia, la trufa se vende bien. De 625 la básica hasta 1250 la de iridio. Y el aceite de trufa... O sea, 1065. 1491 si tienes artesano. Está bien. Creo que está bastante bien. A 1000 y pico cada aceite. Vale. ¿Qué más, amiguitos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos necesitando piedra y madera, ¿eh? Piedra es más fácil porque me voy a la mina y pim pam, pero... Madera... Estoy poco zeppelin de madera. Con el dinero que tenemos, ¿hay alguien que nos venda madera? Yo creo que sí. Mira, 126.000, porque la Hereminia tiene ya potencial. La Hereminia está a tope con la cope. La Hereminia está más fuerte que el limón. Mira, y ahora las calabazas. Ole, ole. Las calabazas de la Hereminia. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ole, qué calabaza más hermosa. Mira, 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 por favor. Yo creo que me sale rentable comprar madera para hacer, pues eso, los barriles y tal. Madre mía, la Hereminia aquí. Uf. Y solo estamos a día 14. Podemos comprar más. No voy a comprar más. Te voy a explicar por qué no voy a comprar más. Porque prefiero comprar semillas de carambola. ¿Sabes? Las semillas de carambola las plantamos en el invernadero y cuando sea verano las plantamos fuera y se acabó. Entonces la calabaza es para o sea, necesita fertilizante y es para... Si necesita fertilizante seguramente sea para vino, ¿no? Que no apunté para qué era. Para vino. La calabaza es para vino o para zumito de... ¿sabes? Vale.
Pues entonces la dejamos aquí. Eso es para vender y esto aquí. Esto ya estará, efectivamente. La cerveza está guay porque tarda muy poquito en hacerse. Entonces, como tarda poquito, pues nos reporta beneficios antes. Esto por aquí. Vale, vamos a llevar esto para vender. ¿Cómo voy con Maru? Bueno, Maru parece que bien. La Maru está a tope. Veamos si ha salido algún aceite de esto. Mira, aquí hay uno. ¿Cómo va esto? Va bien. Mira, los arbolitos están creciendo. Menos este que, claro, tenía un cajón aquí. Entonces este va a tardar un día más en crecer. Pero bueno, pasa nada. Uno o dos días más. Ahí está el fertilizante. Vale, el aceite lo vamos a colocar por aquí. Vamos a ver a Robin, que Robin creo que vendía madera. Robin creo que vendía maderita, maderita, maderita. Hola, Robin. ¿Tienes madera? A 50. Bueno, venga. ¿Y la piedra? A 100. No, la piedra no me conviene porque la piedra sí que la puedo conseguir fácil. Yo creo que así va bien, ¿no? Anda el conejillo. Anda el conejillo. Tiri ti. Vale, vamos a mirar a los animalitos porque les tengo que dar amor. No, para ver si el conejo me ha dejado ya una patilla. Vamos a darle amor. Vamos, amor, amor, amor. No. Solo hay huevitos. Si los cerdos dan todos los días trufa, es posible que me salga rentable
vender los animales y quedarme solo con cerdos. ¿Vosotros qué decís? Vamos por aquí. Con esto, porque mira, esto necesita madera, piedra y carbón. Y esto ya es un poco más complicado, pero aún así, cobre, hierro y resina de roble. Tenemos tres resinas de roble. Cobre, hierro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quiere decir que vamos a hacer 3. Está bien. Y luego con esta madera hacemos carbón. Voy a colocar estos tres barriles. Lúpulo mismamente. Mismamente. Esto está todo recogido. Falta por aquí. ¿Qué más, amiguitos? ¿Qué más? Ah, esto es para entregar. Vamos a entregar el Lucio. Bueno, en verdad no lo vamos a entregar. No vamos a entregar el Lucio, vamos ya cuando tengamos todos los peces. Y ya está, ¿sabes? La perla esta. Se vende por 2.500. Claro, a todos los aldeanos le encanta la perla, no te jode. Pues la voy a vender, ¿no? ¿O qué? La vendemos. Vale, vale, ¿qué más? ¿Qué más? De mermelada es de lo que menos tengo para hacer, pero de esto tengo un montón de cosas, ¿eh? Por eso también en verdad es que me conviene tener más barriles. Cuando ya no pueda poner más, pondré por aquí. Y cuando ya no pueda poner, pues amplío. Y compro, o sea, amplío y compro otra. Entonces en una pongo estos y en otra pongo estos. Será por dinero. Será por dinero. ¿Qué más? No sé qué hacer. Esto no lo puedo hacer de momento. Ah, sí, sí lo puedo hacer. Amiguitos. Vamos a hacer escaleras. Vamos a la mina, que vamos a coger piedra. Y vamos a hacer escaleras. 25 escaleras vamos a hacer. Vamos a las minas. Aquí mismo, al 5, sí, total. Lo que me conviene ahora mismo es coger piedra. Cada 100 de piedra básicamente es una escalera. Así que vamos a tope con la piedra. Que necesito 25 escaleras. Vamos a poner este también. A coger
coger esta piedrita. La putada es que algunas piedras no tienen... O sea, las picas y no te dan nada. Con el dinero que tenemos ya podemos mejorar las herramientas a oro, por ejemplo. Nos viene bien también porque cogemos carbón de vez en cuando. Mineralitos. Que por ejemplo el cobre nos viene bien. Y en estos niveles bajos pues hay más cobre que en otros. Aunque a veces en el 60 aparecen menas grandes de cobre, ¿eh? Llevo una coliflor, que quieras que no, si me quedo sin energía me la puedo zampar. Vale, a ver dónde ha salido la escalera aquí. Sigamos. En fin, la Herminia. La pobre aquí picando como si fuera, vamos. Con el dinero que tiene, ¿eh? Podría, yo qué sé, contratar a alguien para que le pique piedra, yo qué sé. Un Junimo mismamente. Aquí picando como si esto fuera, vamos. Mi primo, que por favor que suba vídeo, que ya se está viendo los vídeos repetidos. Y está aburrido. Qué lástima. ¡Ay! Pues nada, le subiré los del Overcooked o los del este.
Saúl, si me estás viendo, un saludito, primo. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo tengo son vídeos muy largos. Entonces, normal. Yo no lo subo a YouTube porque, yo qué sé. Son vídeos muy, muy tochos, ¿no? Saludo, primo de Viciatri. El grogui. Vamos. ¿Qué pasa, golfillo? Aquí estamos picando piedra con la Arminia. A ver cómo va la cosa. Cuanta más piedra mejor, porque... Mira, todo el rato que llevamos y en verdad solamente puedo fabricar dos escaleras. Me voy a comer la coliflor, sí. Porque quiero hacer la misión esta de bajar al nivel 25 de la cueva calavera esa, pero es que es imposible porque es dificilísimo. Entonces he dicho, mira, hago 25 escaleras, bajo, hago la misión y hasta luego, Mari Carmen, no quiero saber nada más de esa mina. Aunque seguramente me dirán, bueno, pues baja hasta la no sé cuál. Picando voy, picando vendo. Vendo. También vende cosas la Hermia. Sí. Nosotros lo llevamos bien, todo. Seguramente ya el viernes tenemos una reunión y 99% seguro que las prácticas las vamos a hacer en septiembre. Así que nada. Ahí vamos. Le voy a decir a mi primo, porque me ha dicho mi primo, sube vídeo de... Es decir, ¿qué quieres? Over... Cooked, Stardew Valley, ¿qué más vídeos tenemos ya hechos aquí en el canal? Porque lo que hago es que de Twitch, como los tengo guardados, los resubo a YouTube y que se los vea. A ver, canal. Sí, canal. The Longing, que están subidos, Stardew Valley, Overcooked y A Way Out, pero A Way Out es del año a la pera. Overcooked 2. Es decir, tengo Overcooked 2 jugando con Raquel y Stardew Valley yo sola. Lo subo luego y te aviso. ¡Hala! Qué lástima el pobre. Se ha visto ya todo internet. Sí, es que, a ver, yo no quería resubir estos porque, no sé, es como que ya YouTube no lo estoy usando, ¿no? Solamente he subido a YouTube lo de Longing, pero porque como no hay nadie en español que haya hecho... A ver... Cuando yo empecé a subir los vídeos de The Longing, no había nadie en español. Ahora ya hay alguno en español, pero en plan que han jugado dos o tres horas y han dicho, ¡oye, juego más largo! Y ya está. No, ¿sabes? Y yo he subido aquí los finales y tal. Por eso tengo tantas visitas en esos vídeos. Luego subo un vídeo normal y no tengo visitas. Evidentemente. Evidentemente. Entonces, bueno, como los tengo aquí grabados, pues no me importa subirlos a YouTube para que se los vea mi primo. Mi fan número uno.
Y encima el cabrón se lo pone en el salón, ¿sabes? Y lo ve ahí mi tío y todo. Hola, titos. Hola, prima Nerea. Estamos todos ahí. En fin, bueno, vamos a vender esto. Puedo hacer dos escaleras y casi una más. O podría hacer otra cosa, que es... Podría hacer otra cosa, que es comprarle... Pero es que comprarle madera, piedra Robin... Que la vende a 100, ¿sabes? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Se me ha quedado frito aquí. Y yo, ay, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada. Se ha quedado frita la Arminia ahí. Aquí un correo. Oye, que te has quedado dormida. ¡Mil! ¡Mil! Me han quitado, hijos de puta. Hola, Arminia, una bomba. Venga. Anda, otro correo. Hola, Arminia, solo quería recordarte que la feria de Stardew Valley tendrá lugar mañana. Bla, 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 bla. Bla, 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 ¿qué significa? Esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Esto no. Esto sí. Esto sí. Parezco la veneno. Tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Te aquí. Y ya está. Cogemos el carbón. Cogemos esto. Estaría guay que desde fuera se viese si va creciendo la cosa o no. Bueno, estas están más creciditas. Bla 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 bla. ¿Hola? Ah, claro, sí, porque ya hice. Vale. Eso por ahí. Las escaleras las voy a poner aquí. Y el carbón aquí. Complicado, ¿eh? Complicadito. Voy a ir... Espérate, voy a mirar primero los animales y luego me voy a ver si el herrero vende... ¿A cuánto vende? Carbón. Y esas cosas. ¿El conejo cuándo me va a dar patas? ¿O hay que matarlo? ¿Hay que matar al conejo para que te dé una pata de conejo? No, no. Es que igual es bebé. Ah, no. Jessica ya no es bebé. Jessica ya no es bebé, ya me puede dar patas de conejo. ¿Y esta cabra qué hace aquí? Arctic. ¿Qué hace ahí, Arctic? Bueno, amiguitos, estáis un poco apretados ya aquí, ¿eh? A ver... Vamos a poner estos huevitos aquí. Y esta lechita aquí. Esa leche ahí. Esto por aquí. Este lo guardo. ¿Qué más? Vale, vamos a mirar. Espera, me voy a llevar una coliflor. Coliflor, coliflor, coliflor para Maru si me la encuentro. Que ya esta es otra semana y ya le podemos vender. Le podemos regalar una coliflor. Vale.
Bon a cuánto lo tendrá. Es que yo creo que estaba caro. Estaba como a 150 o así. Entonces me sale mejor comprar madera, ¿sabes? Y hacerla. Hacer carbón. Hola, amiguito. Carbón 250. No te lo crees ni tú. Ni tú. Prefiero comprarle a Robin madera. Parada del autobús. Cantera. Parada del autobús. La palada del autobús. Voy por aquí. Mañana es... A ver, perdón un segundo porque... Mira, estas semillas milenarias las puedo plantar. Que no sabía que las tenía ahí. Mañana es el gran día. Y tenemos todo esto de iridio. Aunque son bastantes peces, no sé yo tal, pero bueno. Y aquí algo más de iridio nos vendría bien. Como por ejemplo, leche de cabra ya tenemos. No sé. No sé qué podríamos conseguir de iridio ahí. Espera. Bueno, sí, vamos a ver a Robin. Vamos a ver a Robin, que quiero comprar esto. Acercar, alejar. Hostia. No, pero se ve como raro. Así se ve mejor. Hola. Mira, y ahí está Maru. Vale. Comprar madera. Tope con la madera. Vamos, vamos. Me dejo el dedo aquí. Venga, yo creo que ya. Vale, y ahora vamos a ir a hablar con Maru. Maru. Sí. Sí. Vale. Ahora sí, vamos a plantar las milenarias estas que no sabía que las tenía ahí. Turu, tu, 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 tu. Turu, tu, tu. Vale, las milenarias las quiero plantar aquí. Un, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando recoja esto, ya planto esto bien, así. ¿La fruta milenaria hay que echarle mezcla o no? Fruta milenaria, sí, hay que echarle mezcla. Pues déjame que ponga aquí... Fruta milenaria con fertilizante y esparavino. Esparavino. Vale, pues voy a poner el fertilizante que está fuera.
fertilizante. Lo bueno es que cuando crezcan no hay que echarle nada más. O sea, no hay que volver a plantarlas. Porque van dando semillas cada X. Entonces, eso está nice. Está aquí. Ya que estoy, dejo esto por aquí para vender. Esto, 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 esto y esto. En otoño dejo esto y esto. Y en madera dejo esto. Y ya está. Yo digo solo enseguida. Vale, lo que podría hacer es plantar estas dos que me quedan, pues como por aquí, ¿no? Y hacer así, de milenarias. ¡Correcto! ¡Uy, va! Uno y dos. Y esto va aquí. Y esto va aquí. Y esto lo vamos a regar. Esto lo vamos a regar. Y esto lo vamos a regar. Y me falta ponerle a esas dos un poquito de fertilizante. Ala, ala. Fertilizante al canto. Venga, hasta luego. Y esto ya estaría. Los arbolitos están creciendo por ahí, así que está bien la cosa. Y ya está. ¿Y estos árboles cómo van? Bueno, ahí van. Vamos a hacer carbón. Vamos, Herminia, vamos, vamos. Voy a hacer otro aceite de trova. Pues podríamos comprar más cerdos. Sí, lo veo. Lo veo porque la leche, por ejemplo, el queso. Queso. El queso de... El queso, como mucho, te da 460. Y el queso de cabra... me da 800. Como quien dice. ¿Qué, qué profesión tengo yo? No sé. Tengo ranchero. O sea, que me dan 960. O minero, recolector, pescador, explorador, corralero. Esto la cagué aquí, ¿eh? Pero bueno. Minería me falta todavía, recolección me falta todavía un nivel, pesca me falta un nivel, o sea, un nivel. Y ahí me faltan dos niveles. ¿Y esto? Sabiduría del oso. Ah, es verdad. Vale, pues lo que voy a hacer, amiguitos del metal, es necesitaremos cabras y eso. Vale, vamos a hacer carbón primero y luego si eso voy a comprar. El gato ahí saltando, por Dios. Leche y eso me hará falta. Es que claro, igual sí que me hace falta. Bueno, pero podemos comprar cerdos. Los lunes y los martes no abre Marni. Así que el miércoles compraremos cerditos. ¡Ey! Amiguitos, que ya han crecido las calabazón rías. Y ahí para coger maíz también. Por aquí. Y una fruta milenaria.
Madre mía, la calabaza, parece esto que me estoy aprovisionando para Halloween. Halloween. Enseguida lo veremos. ¿Quién sabrá? ¿Cómo se portará? La comida nos hará. Madre mía, tío. Los cuentos de antaño. Vale, esto por aquí. Esto aquí. Y esto va a la semilladora. A ver si nos da una semillita. Crucemos los dedos porque nos dé una semilla milenaria. Vamos, vamos. Que tú puedes, semilladora. Vamos. Como me des una semilla. Semilla variada, me cago en tu puta madre. Tengo las gafas un poco llenas de mierda. Uf, pero llenísimas de mierda, yo no sé qué he hecho. ¡Ey! ¿Qué pasa, Eraser? Aquí estamos. En polvo somos y en polvo nos convertiremos. En polvo somos. Qué bien, ¿no? Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Entre que no veo y que están llenas de mierda, pues. ¡Ay! Espérate, porque no hay ahora. Con los cascos me cuesta ponerme las gafas. Ya estoy. 700. Pues estaba pensando, era ser, que igual vendo los animales y me compro solo cerdos. O dejo algún animal, pero, ¿sabes? Compro cerdos. Las plantecas aquí están bien creciendo. Ay, por cierto, hablando de crecer, míralas. Aquí están las setoncias. La comida nos sobra. Mira. 37 de carbón. Yo creo que va bien, ¿no? 37. Vamos a coger esto, esto y esto y esto. Entonces, por ejemplo, el cobre, que es el que más rápido se hace. Y entonces yo me vengo aquí y vamos pim pam, ¿sabes? El carbón siempre viene bien. Vale, golfillo. Venga, a ver si nos vemos. Totoro. Vale, y ahora esto por aquí. Este por aquí y metal. Entonces, por ejemplo, esta y esta ya la podemos quitar. Y esta la podemos poner aquí. Y los lingotes de cobre los podemos dejar ahí. Sí. Sí, más de plantita que de disparos. Bueno, a ver, depende. Depende de qué disparos, porque por ejemplo al Pug sí me gusta. A ver, que yo con el Valorant tengo el problema de que, joder, es que no sé, no, las partidas son muy largas y a mí el CSGO nunca me ha gustado. Entonces, yo qué sé, no sé. Ahora que la gente lo está probando y bueno. ¿Sabes? Como que no tal. Pero cuando empiecen a ser unos proasos y se sepan los sitios y no sé qué y no sé cuánto, olvídate. Olvídate. Yo ya a eso no juego. Yo quiero jugar una cosa más relajada, más de. Tranquilito. No. ¡Ay, qué tensión! Que es que si no ganamos. Dejadme tranquila con la granja y ya está. A ver esto. Que esto tarda más ya.
Esto tarda más, así que voy a guardar esto. Y voy a vender aquello. Sí, es que... A ver, yo lo probé ayer, pues porque, mira, ya que me han dado la beta, ¿no? Pues por probarlo, ¿no? Que es gratis, joder, tampoco se pierde nada. Y sí, yo las primeras rondas y tal, me divierto. Pero... Eso de que las partidas me duren una hora, tío, a mí eso me mata. A mí eso me mata, yo no puedo. Porque bueno, en el LOL tú dices, bueno... Sabes, como que vas mentalizado. Pero que me metan ahí... que no, que no. Que no, que no. Vamos a dejar esto también. ¿Que igual un día me he hecho una partida? Sí. ¿Que va a ser como con el push que me echaba todo el día? No. Eso ya, ya lo aviso yo por aquí, que no. Que no me voy a echar todo el día el Valorant. Vaya. Indeseado 2. Lo bueno es que los indeseados cuando crezcan, si los vendo, pues me llevo ese beneficio, ¿sabes? Vale. Pillamos esto. Lo dejamos aquí. Vamos a dejar esto por aquí. La madera la vamos a dejar ya aquí también porque... Uy. Tenemos mucho carbón. Esto por aquí. Vamos a darle mimitos a los animalitos. Anacleto. Aquí dentro, mira. Filomena. El conejo tengo que mirar porque el conejo ya lleva muchos días ahí que no me da nada, ¿eh? Bueno, me da lana, pero lo que me interesa es la pata. Jessica, tía. A ver, la pata de conejo. Vale, se puede comprar en el carro ambulante matando serpientes en la caverna calavera o con suficiente amistad y buen estado de ánimo a los conejos y suerte. Sí, lo que pasa es que la pata de conejo la necesito ahora mismo para entregarla aquí. Aquí, que me falta la pata de conejo y una granada. El árbol de granado ya se está creciendo. Y bueno, de aquí me faltan peces. Que tengo que ver. Tengo que ver. Esto, mira, esto ya está para recoger. No sé qué planta es. Sinceramente, esto lo voy a quitar. No, porque tengo poca agricultura porque ya he recogido. Lo que me interesaba ya lo he recogido. Y además ahora tengo el invernadero. Esta se puede quitar también. Esta también y esta también.
Esto también, también, también. Hostia, la feria de Stardew Valley. Se me había olvidado. Bueno, amiguitos, pues vamos para allá, ¿no? Es decir, voy a guardar esto. Ay, esto no va aquí, coño. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto también lo voy a guardar ahí. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Esto va por aquí. Esto va por aquí. Y yo me voy a llevar esto. Ah, mira, huevos de iridio no tengo. Vale, pues dame, dame huevos de iridio. Dame huevos de iridio. Mira, una pluma. Ah, pluma ya había entregado. Vale, pues un huevo y un huevo. Bueno, no, estos huevos no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que esto es lo mismo que esto. Esta ya es diferente y estos son diferentes. Pues tendré arroz sin moler. No tengo otra cosa que no sea arroz sin moler. Una calabaza. Una lombarda. Venga, vamos. Y el arroz sin moler, pues yo qué sé, déjalo aquí, yo qué sé, tío. A mí que me cuentas. A ver, llevamos muchas cosas de iridio. Yo creo que ganamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, que no me pase como la otra vez que me fui para allá. Vamos a ver qué tiene esta señora. Ah, no. Bueno, sí. ¿Y qué tiene? Girasoles secos, tal. Espantapájaros raro esta, por 800. Vale. Bueno, Herminia, ha llegado el gran día, nuestro festival más importante del año. Te dejas un puesto libre. Venga, vale. Vamos aquí. Y vamos a poner la lechita y el huevito. Los pescaditos. Así. La pluma y la lombarda. Ok. Y vamos a probar cositas, ¿no? Venga. Orco. Pero, ah, pero no me dan nada. Ay, la de pesca, pesca. Vamos a pescar, que ahí se conseguían muchas estrellas. No sé si te quedabas con los peces al final, yo creo que no. ¡800 estrellas para conseguir el espantapájaros raro! Vamos a ver. Ay, no ha sido perfecto. Son muchas. Bueno, a ver cuántas nos dan por esto, ¿no? Yo la otra vez sí que conseguí estrellas suficientes, lo que pasa es que no lo compré. Uy. Tres, dos, uno, tiempo. Puntuación 120. Peces pescado 6.
Bonus perfecto. 192 medallas. Está bien. Es que es el en el que más consigo, en el que más medallas consigo. Por perfección me dan más bonus, así que ya sabemos. Ay, como la puta. Bueno, pues si hay que pescar, se pesca. Yo quiero ese espantapájaros. No sé si así me darán también experiencias de pesca. Anda. Perfecto. Vamos, Herminia, que tú puedes. Los brazos de minar, de picar piedra y... Nada, tiempo. Ah, que este sí cuenta. O sea, si ha picado ya sí puedo hacerlo. Vale, vale. Tu fuerza de orco. De Mordor. Mira, 334. 240. O sea, 240, 204. Bien. No, los peces no me los dan. Probamos otra cosa. ¿Esto qué es? Medallas estrellas solo por 50. No. No. Y este era el de tirar. Es que este es el mejor. Aquí es donde lo puedes farmear. El mejor sitio para farmearlos es este. Ah. Es que es un timo, o sea, una estrella por 50 monedas. Y aquí estoy pagando 50 monedas y me dan 200, 300. Ciento y pico. 200. Redondeando 200. Sí. Me van a dar menos, ¿no? ¿Nunca tuviste paciencia con el juego? Mira, 600 ya tenemos. No es tan complicado llegar a 800. Vamos, amiguitas. No,
Una más, ¿tú crees? Depende de lo bien que lo haga. Hombre, de momento llevo dos perfect. Anda. Muchas cosas, hay muchas cosas que no sé hacer bien. Nadie es perfecto. Vamos, un minutito. ¡Ay! Yo creo que por... También te daban monedas de estas al presentarte, ¿eh? O sea, si quedamos en un buen puesto con las verduras y eso, nos daban estrellas también, yo creo. Ahí va. Aquí sí, hoy hace solito. Anda. Hasta luego, Mari Carmen. Pues venga, que empiece esto ya, anda. Sí. A ver quién gana este año. ¿Lo sobornamos? Ojalá se pudiera, en plan... Mira... ¿Ves el reflejo en el ojo de ese pez? Una casita en la playa... No estaría bien. Vamos a ganar porque... Como gane Pierce, esto está tongadísimo, tío. 1000 medallas estrella, gástalas con cuidado. Retirar tu exposición. Ah, que encima me lo puedo llevar. No me acordaba de esto. Pues perfecto, porque así lo vendo. Y encima dinerito, dinerito, venga. Hasta luego. Y a ver, vamos a comprar. Sí, quiero canjearlas. Quiero esto. Pues ya no, nos gastamos los dineros, ¿no? Porque total. Venga. Sí. Ay. Bueno. Vamos a poner esto por aquí. En verdad esto podríamos hacer... Sí. Esto sí. Esto lo vamos a poner aquí y aquí. Dame todo esto. La trufa a la aceitera. Tiki, 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 tiki. Y el huevito. Y otros cuatro huevitos. Y mira este espantapájaros, qué chulo, tío. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí. Mira qué bonito. Todavía no he visto ningún cuervo. Ya lo sé, hijo. Le podemos poner este sombrero a Arminia de cowboy. Pero me gusta más este, que es más granjeril. Esto lo vamos a poner aquí. Y esto... Pues lo podemos poner en la mesa, ¿no? Quitando eso. Bueno, no, vamos a ponerlo aquí, venga. ¿Qué hora es? Vale. Mm.
musiquita, ¿no? Mermelada de rábanos. Venga, esto mismo. Vamos. Esto por aquí. ¡Ey! Yo. Saluditos a todos. Que seáis felices. Cabrita esta. Hay una que es indeseada 2. O sea, indeseada 1. Aquí están todas ahí aglomeradas. Indeseado 2. Ah, no, indeseado 1, ¿dónde está? Me falta una cabra, tío. Anacleto. Indeseado, aquí está. Vender. Sí. ¿Y por cuánto se vende un cerdo? Coco Chanel no. Coco Chanel no, tío. ¿Cómo se llamaba el cerdo? ¿Babe? ¿Dónde está Babe? No puedo hablar con Babe. Aquí. 8.000. 8.000. Voy a comprar cerdos, joder. Hasta las 9 no abre. Ábreme, que quiero comprar cerdos, joder. Porque mira, me dan trufa todos los días, que podemos hacer aceite y se vende súper bien de precio. Y aparte, si tienen crías, cuando las crías que crezcan, las podemos vender por 8.000. O sea, no dan crías muy a menudo, pero 8.000 moneditas siempre viene bien. Y me dan mucho más beneficios que la cabra, por ejemplo. Para lo único que me valen ahora mismo las cabras y las vacas es... Por si... No puedo entrar. Puta niña, tío. Comprar animales. Cerdos. Tú no. Se va a llamar... Yo. Se va a llamar Manolo. Como Manolo el cerdo. Dame otra. Hola. Señora. Animales. Este se va a llamar... ¿Cómo lo llamamos? No sé. Podríamos llamarlo Valhalla, como el nuevo Assassin's Creed. El pequeño Valhalla. Animales. No, no hay beneficio si lo compras. Pero si ellos... Anda, ya no puedo comprar más. Vale. Si ellos tienen la cría, a mí esa cría no me ha costado nada. Como no me ha costado nada, son 8.000 para mí, de beneficio. Pero yo creo que se quedan embarazados espiritualmente, ¿eh? Porque si todos se pueden quedar embarazados, significa que todos son hembra. Y si no hay ningún macho, ¿cómo se fecunda eso? Pues...
por obra y gracia del Espíritu Santo o de los extraterrestres que vienen, quedan embarazados espiritualmente y ya está. La magia de Bali. La magia de la Stardew Valley. Ok. Esto por aquí. Y la berenjena aquí. ¡Hostia! Que esto ya tiene que estar. Madre mía, que sí está. Claro, como no lo veo. Perfecto. Ay, el vino de carambola, ya verás. El vinito de caramboleta. Su, su, su. Hablando de carambolas, vamos a ver cómo van. Bueno, vamos a meter primero aquí algo. Por ejemplo, esto. Y aquí... Oye, ¿esto por qué está aquí? Yo qué sé. Esto mismo, y así lo vamos gastando, ¿no? No, no tiene ningún panel de soy bici presentándote, no. Rollo, sobre mí. Hola, soy Biciatrix y tengo no sé cuántos años y vivo en no sé dónde y me gustan los juegos. ¿Eso te refieres? No, no tengo. El que me quiera conocer que me pregunte. Y charlamos. Oído cocina, yo no te conozco. Follow. ¿Eso qué? No tengo ese comando, no existe aquí. ¿Eso qué? Vale, esto. Ah, sí. Ya hemos recogido todo eso. Vale, y vamos a mirar. Mira, aquí hay unos gusanitos. Dejamos esto por aquí. Yo llevo 2 días y que soy el que menos te conoce. Bueno. Pero estando aquí me conocerás. Porque yo soy tal y... Lo que veis soy, es como soy. Vale. Vamos a mirar. Bueno, va creciendo la cosa. Va creciendo. Vale. Esto también va creciendo, ¿no? Muy bien. ¿Soy más bajita? Es posible. Es posible. Vale, eso por ahí. ¿Qué más? No sé qué más hacer. Estoy un poco... Mira, esto me lo voy a llevar. Y esto me lo voy a llevar. Y los voy a poner todos juntitos para que se hagan compañía. Porque... Porque como ahora mismo no me valen de nada. O sea, de nada. Me vale uno para esto. Pero no tenerlos desperdigados por ahí. Como no tengo nada plantado, pues no me vale. No me sirven, no vale para nada. Vale, esto afuera. Y tiki, 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 tiki. El arroz este... No sé dónde guardarlo. A ver. Arroz. Sin moler. ¿Sabes qué te digo? Ah, mira, se puede hacer mermelada. Pues ahora. Mermelada para aquí. Tengo que mirar todo esto. Vale, esto ya está todo tal. Esto dámelo. Estos son semillas de girasol.
Vale, esto va aquí. No sé por qué estaba ahí. El chile, el melón. Mira, el melón dámelo, el chile dámelo. Porque lo tengo yo aquí. El chile. El chile depende. El chile, si es plata, oro o iridio, va para vino. Y si es básico, va para mermelada. Es decir, que aquí va este y aquí va esto. Y el melón va todo a vino. Sí, el melón va todo a vino. Entonces me haces una presentación. ¿Qué presentación quieres que te haga? Esto por aquí. Aquí ya no hay nada más. Bueno, el rábano este. El rábano... Vale. Y... todo esto, la valla y todo eso. ¡Ah, oh, qué susto! Que se me está quedando la pulsera sin batería. Esto va a mermelada. Esto nada. Vale, yo creo que esto ya... Esto es todo para vender. Vale. Eso para vender, creo yo. Soy... Lo que has dicho antes de coña. Soy biciatri... Ah, pues soy biciatri. Me puede llamar biciatri, bici... O... Vicio, también me llaman. Pero mi nombre real con el que mi señora madre me bautizó es Marina. Tengo 25 años. ¿25? Tengo ya 25 años. Sí. Sí, este año no cumplo 27. Uf, qué susto. Sí, este año cumplo 26. El 16 de julio cumplo 26. Y nada, me gusta el mundo audiovisual. Estoy estudiando iluminación. Me queda solo hacer las prácticas, que ya, pues, visto lo visto, son para septiembre. También estudio informática. Y ya está. Y esa ha sido mi vida. Me gustan los videojuegos. A la vista está. Soy un chiste andante. Hay memes de mí. En todos los grupos de amigos que tenemos. Stickers. A porrón. Porque soy un meme con patas. Y nada. Esto lo podríamos vender ya. Hombre, más relajado. Sí. Pero es que yo necesito buscar curro ya. ¿Sabes? Entonces sí, es más relajado. Pero son meses que pierdo de no poder dedicarme a lo que me quiero dedicar. Por no estar titulada. A ver, que te pueden coger sin prácticas, sí, pero es más chungo. Y más en algo audiovisual cultural y tal. O sea, eso va a ser el último sector que se reponga. Esto voy a hacer... Voy a hacer mierda de estas. Que la morada es la que más me falta. Y la morada es la que le mete el chute. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Necesito. Vale, madera. Cobre, hierro, resina. Sí. Pero bueno, a ver cómo va. Siempre, a ver, en lo mío siempre puedo intentar buscarme yo la vida, ¿no? Y trabajar en la BBC, Boda, Bautizo y Comuniones, por ejemplo. O en algo que tenía en mente era restauración de fotos antiguas, porque mi abuelo me dijo, ay, esta foto no se podría poner en color y tal, y como a mí se me da súper bien el Photoshop y ya he restaurado alguna que otra, pues había pensado, hay empresas que se dedican a eso, y había pensado, pues coño, si me puedo ganar 20 euros restaurando fotos y tal,
Pues siempre está bien, ¿no? Vale, esto... No tengo, no tengo, no tengo. Solo tengo de esta. Que te puedes buscar la vida, aunque no estés contratada en algún sitio. Guapo, soltero y barrigo. No, pero es que lo de la BBC es en serio. En el argot de los fotógrafos se utiliza la BBC. Boda, bautizo y comuniones. Y utilizar para colgar filtros y todo eso, utilizar las PPR. Y tú dirás, ¿qué son las PPR? Las pinzas para la ropa. Vale, aquí tengo esto, está bien. Necesito más madera, o sea, tengo que comprar a esta señora. Pues voy a vender. Voy a vender lo que tengo aquí. Pues sí, pues mira, nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Voy a vender todo esto y llevo a Arminia a dormir y ya está. Y lo dejamos aquí, ¿vale, amiguitos? Y después de comer, pues igual vengo con un parchís. Vale, esto por aquí. Los binarios. Es que... Esto no sé si lo he visto hoy. Ah, vale, pues sí, sí lo había visto. Pues nada, sé que es temprano, pero es que no se me ocurre nada más que hacer y ahora mismo tengo la cabeza embotadita. 51.000, es que me forro. Pues nada, amiguitos, nos vemos luego. Así que nada. Os dejo con los créditos y os meteré algún anunciete por si lo queréis ver. Venga, hasta luego, adiós, amiguito. Nos vemos luego.